estos hay una protesta en Barrio Roma. Fiamma, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches para todos. Exactamente, el tema es recurrente. Hace semanas venimos tratando el tema de la inseguridad, pero es la realidad que están viviendo los vecinos de la ciudad de Santa Fe. Y hoy nos toca la zona de el barrio aquí en San José y La Rioja, barrio Roma, que, como sabemos, varias veces ya también hemos estado acá por presencia de hechos delictivos y esta situación cada vez se pone más crítica. Nosotros estamos acá con Mabel, ella es vecina de la zona. Mabel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Mabel, en un día se registraron 11 robos, ¿esto es así? 8 eran, digamos, los primeros que detonaron todo. Después sí, se suscitaron otros más que fueron en domicilio, pero en principio fueron 8, una seguidilla desde las 7:40 de la mañana, que justamente tengo una de las protagonistas acá que salió a tomar el colectivo y 3 personas la tiraron al suelo, la arrastraron, la revolcaron, le pegaron. Después de ahí, a la media hora, en otra calle, asaltaron a otra mujer, a los 15 minutos en otra cuadra cercana a esa, y a las 15, que fue uno de los últimos que fue más violento, en esta misma cuadra, a una cuadra donde estamos ahora convocados, a una joven que venía en bicicleta, 2 personas en moto, pararon, la arrastraron, la tiraron de la bicicleta con tanta violencia, la lastimaron, pobrecita, muy feo, para sacarle solamente una riñonera donde tenía sus pertenencias. ¿Hay patrullaje policial en el barrio? ¿Se observa? Mirá, ahora no estamos observando. Es casi nulo. Ahora no tenemos nada. No teníamos la presencia que teníamos 24/7 de la GCI, pero hoy nos llamaron desde el Ministerio de Seguridad. Fuimos convocados justamente por la convocatoria de los vecinos. Bueno, nos pusieron al tanto del plan de acciones que ahora a priori van a estar llevando a los barrios. Nosotros le dijimos que no íbamos a desarticular esta convocatoria y que esperábamos que se pudiera cumplir con todo lo que van a poner, más patrullaje y un montón de cosas. Así que nosotros estamos acá apoyando a los vecinos, tratando de que esto mejore, porque la verdad que así no podemos vivir. ¿Y cuáles son los delitos por ahí más comunes? ¿Arrebatos? ¿Se han dado ingresos a viviendas? Sí, sí, todo, como te decía, arrebatos, robos, con todo. Ingreso a las casas, se sacan lo que pueden, rompen las puertas, de todo, de todo. Mabel, ¿y esto se da en cualquier horario? En cualquier horario, ya te digo, comenzaba desde las 7:40, ahora que acá tengo una de las chicas que fue víctima, hasta las 7 de la tarde fueron una seguidilla, una tras de otra, o sea, donde hay gente, donde no hay gente, a la mañana, a la tarde, a la siesta, ya no hay horario. Y con el tema se agrava que todavía no tenemos la suficiente iluminación que requeríamos hace un tiempo, sigue estando un poco oscura la parte de Mendoza, Salta. Bien, Mabel, y al estar realmente cansados, ¿creen que este plan que se les presentó hoy va a funcionar? ¿Tienen expectativas? Bueno, mirá, particularmente tengo expectativas, esperemos, porque ya no nos queda otra. Creemos que con lo que hoy nos manifestaron y todo, se puede, no sé si... Digamos, lo que nosotros queremos es que estar más seguros, tener la policía más cerca nuestro y que puedan trabajar con el vecino. Bien, Julieta, ¿qué fue lo que te pasó? Yo estaba esperando el colectivo en la esquina de mi casa de Mendoza y Santiago de Chile y estaba parada y vinieron 3 mujeres y me empezaron a atacar, me tiraron al piso, me empezaron a golpear la cabeza con unos zapatos y me trataron de arrastrar hasta donde pudieron, pero empecé a gritar y un señor paró con su auto y ahí se fueron. ¿Estaban armadas? No, solo con los zapatos me golpearon. ¿Y vos con qué sensación ahora empezás tu jornada de nuevo sabiendo que te pasó esto que contaba? Y estoy con mucho miedo, sinceramente, porque ya no me siento segura ni estando en la esquina de mi casa. ¿Es la primera vez que te pasa acá en el barrio? Sí, 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 era la primera vez. ¿Y había gente en ese momento? ¿Se veía gente circulando por la calle? Sí, había algún que otro vecino, pero... Está claro incluso en ese momento. Sí, sí, pero bueno, hicieron lo que pudieron. En los que le salieron en el momento.
Bueno, ahí escuchamos algunos de los testimonios, una de las vecinas aquí de Barrio Roma, que lamentablemente tuvo que sufrir este hecho delictivo, uno de los tantos que se vienen generando este último tiempo aquí. También estuvieron reunidos hoy con funcionarios municipales y bueno, volvemos a decir, siempre las mejores expectativas. Esperemos que esto tenga una solución y sea lo mejor para todos los santafesinos. No deja de ser un dato menor que haya sido convocado de parte de las autoridades del Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Dejamos el reclamo. Además, se reitera prácticamente toda la semana, hemos hablado de lo mismo, Fiamma, no solo la falta de patrullaje, sino también la iluminación, que evidentemente es otro problema que está afectando y mucho a los barrios. Así que dejamos también ahora el planteo de la gente que vive en Barrio Roma. Gracias, volvemos en un ratito. Volvemos en un ratito.